Lo que propone o lo que busca la Cámara de Comercio es unificar a todos los comerciantes, empresarios y emprendedores para desarrollar el comercio latinoamericano dentro del Reino Unido y propagarlo hacia el exterior. Queremos ser reconocidos como parte productiva dentro del sistema británico. Queremos que se nos reconozca el aporte que hacemos todos los días, el esfuerzo y el sacrificio que haya sido representado aquí. Y la Cámara busca, a través de la unificación de sus miembros, precisamente, propagar las ideas comerciales que muchos empresarios latinoamericanos pueden tener. Parte de la solución a un precio muy alto. Estar lejos de su familia, estar lejos de su gente, estar lejos de lo que se quiere muchas veces. Así que realmente para todos ustedes yo pido un aplauso grande dado por ustedes mismos. Y en ese mismo sentido, hoy me han encargado algo, Luis. Realmente esto creo que es más que merecido, porque esta asociación ha sido en gran parte fruto de tu esfuerzo y de mucho, que fue una de las primeras personas a las que yo vi un día caminando en Elephant and Castle cuando no sabías que era yo y que empezamos a conversar en la calle. Así que realmente me han pedido que te entregue este reconocimiento, en donde creo que todos los que están aquí comparten conmigo. El mérito que significa tener este grupo acá y de nuevo, te agradecemos todos, no solamente el que estemos reunidos, sino que el que se esté aquí y que realmente haya un grupo de emprendedores ecuatorianos que se estén jugando por llevar adelante sus sueños. Muchísimas gracias, Luis, y de nuevo. De la vida que uno se puede guardar con profunda satisfacción. Tengo este reconocimiento primero con mi esposa y quiero dedicarles a todos ustedes aquí presentes. Muchas gracias. Sigamos adelante y que viva Ecuador. Gracias. Su convicción de transformarse en el hombre. Caminito empinado, llorar en tu silencio. Oriente, cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo, voy a negar tu voz. Ambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Al señor William García, por favor, si te pones de pie, William, un fuerte aplauso. Él es gerente propietario de Extra, el periódico latino que nos acompaña y nos tiene muy bien informados. Karina María Osman, por favor, ella es directora general de Extra Internacional. Un fuerte aplauso para ella. Estamos esta noche celebrando el cuarto aniversario de la Cámara de Comercio Ecuatoriana en una recepción celebrada en el restaurante Leños y Carbón. Mi nombre es Jorge Moreno, soy el coordinador de la Secretaría Nacional del Migrante, de SENAMI, que es del gobierno del Ecuador. Es una organización de ayuda, de protección al ecuatoriano en el exterior. Y bueno, pues estamos aquí esta noche en el evento de la Cámara de Comercio Ecuatoriana, que aprovecho para darle un saludo y unas felicitaciones por sus 4 años de trabajo empresarial y también por su trabajo y labor social que hacen en sus diferentes aspectos. Les saludo desde Londres, tengo el grupo Raíces Tungurahua, aquí en Londres hacemos cultura y difundimos la cultura de nuestro país. Como la ciudad está, la ciudad está.
¡Arriba!